Saludos cordiales, Honduras. Muchas gracias por el privilegio que nos permiten de compartir con ustedes su día a través de Canal 5 en el programa Vanegas, en nuestra cita dominical. No solo el 25 de enero debería ser el día que consagre la sociedad a rendirle culto a la mujer. No solamente ese día debiésemos estar prestos para aplaudir en las mujeres hondureñas su coraje, su fuerza, su talento y además ser el bastión fundamental, el gran eje aglutinador de esa célula fundamental de la sociedad como es la familia. Por lo tanto, desde aquí, todos los domingos aplaudimos a las mujeres del país. Un besito muy cariñoso para todas las mujeres que trabajan, que se entregan, que abandonan de alguna manera su propia vida, su propia individualidad por entregarse a los demás, a sus esposos, a sus hijos, a sus compañeros, a la sociedad misma. Es valioso el aporte de las mujeres de este país que al fin, como una poetisa dijera, este país tiene nombre de mujer. Hoy hablaremos con una mujer valiosa, inteligente, siempre militante en la solución de los problemas del país, con muchas inquietudes académicas, con una pasión especial por la sociología y por aprender desde la academia, desde el estudio científico, los fenómenos de la sociedad para atreverse a proponer soluciones. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma, doña Julieta Castellanos, nos hace el honor de acompañarnos hoy. Nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia, querida rectora. Muchas gracias, licenciado Vanegas. Para mí también es un motivo de satisfacción compartir con usted este programa. Muchas gracias. Le pido que me permita dibujarla mientras conversamos. Por supuesto. ¿Le parece? Por supuesto. ¿Qué expectativas le produce que le desarrolle una caricatura aquí en presencia de los espectadores? Bueno, voy a ver los resultados y sé que usted recogerá de manera fiel mis expresiones y mis formas. ¿Conserva algo de la vanidad natural de las mujeres usted, rectora? Creo que lo normal, lo normal mínimo, creo. Unos aretes que siempre ando. Sí. Siempre voy a arreglarme el pelo. Ajá. Y creo que es lo básico. Ya. Un poco de esmalte en las uñas y lápiz labial. Eso es todo ya. Lo que generalmente... Muy bien. ¿Es de una familia de mujeres usted o cómo? Fíjese que mis padres tuvieron 3 hijos. Yo soy la menor de 2 varones mayores. Ah, muy bien. Y la hija menor. Usted era la reina de la casa. Pues fíjese que no hubo ese concepto en mi casa. Siempre fue un trato muy igual. Uh-huh. Todos trabajamos, soy de una familia rural. De clase media rural de Olancho. De Olancho. De Olancho, de San Francisco de Becerra, una familia donde mi padre era telegrafista, mi madre ama de casa, pero habían labores económicas complementarias. Había molienda de dulce, había trapiche de motor. ¿Y usted le entendió todo eso? Se cultivaba caña, maíz, arroz, frijoles, lo clásico. ¿Hacía usted actividades agrícolas? No. Había una división por sexo del trabajo, ajá, lo que era normal. Uno de niña ayudaba a la madre a limpiar la casa antes de ir a la escuela. Ya. Hacer los mandados en, ajá, las pulperías. Eran más labores de casa. Claro. De ayudar a pelar el maíz para el nixtamal. Ajá. En la noche y dejarlo lavado para la mañana siguiente. Allí aprendió a hacer tortillas muy temprano, supongo. El nixtamal se lava en la noche y se deja en agua para que suelte los residuos de cal o de ceniza con la que se cocina. Entonces las niñas pelábamos maíz, dábamos de comer a las gallinas, lavábamos el nixtamal. Y en la mañana era un poco arreglar las camas, barrer la casa, irnos a las escuelas. Entrábamos a las 8 de la mañana, pero uno comenzaba a arreglarse tipo 7 de la mañana para salir a las campanadas de la escuela. Salíamos todos a clases. Entonces, ¿y en esa escuela, en qué clase le iba mejor?
Fíjese que tuve buenos profesores. Debo decir que tuve profesoras y profesores extraordinarios. Creo que de mis 6 años de primaria, en un 80% fueron maestros de mucho rigor, nos exigían mucho estudio. En ese tiempo, los estudiantes, estoy hablando principio de la década, los años 60, no comprábamos las vistas que llaman hoy los niños para colocar en los cuadernos, sino que dibujábamos de la naturaleza, nos llevaban a hacer dibujos a las montañas, al río, se hacían cultivos en la escuela, lo que llamábamos arriate, se enseñaba a sembrar hortalizas. Era un enfoque muy, muy integral. Uh-huh. No siento que tenía una predilección en esos años por ninguna disciplina. Ya en secundaria sí. En secundaria mis padres afortunadamente me trajeron a hacer un examen de admisión a la Escuela Normal de Señoritas en un enero de 1968. Ahí empezó ya a canalizar sus vocaciones. Ahí comencé a darme cuenta que me gustaban las ciencias sociales. Me gustaban estudios sociales, me gustaba la clase de geografía, que era lo que uno llevaba en los primeros años. Debemos conocer los temas de América Central, las uh-huh. independencias de América Latina, ese proceso de colonización, o sea, eran tiempos complicados en el área, además, ¿no? Había que saber entenderlos. Sí, pero estudiar la historia de América Latina, de Centroamérica, o sea, de Europa, me gustaba leer los temas del Renacimiento, uh-huh. Todo ese periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa. Fue un tema que me apasionó mucho y por ahí fui sintiendo la inclinación para las ciencias sociales, lo que se confirmó cuando hice mis estudios superiores en la Escuela Superior del Profesorado entre 1974 y 1977. ¿Qué valores defiende usted? ¿Puede enumerarme dos o tres esencias, dos o tres pilares fundamentales de su vida, de su creencia, de su conducta? La honradez es uno de ellos. En mis años, los padres de uno le enseñaban que uno, su apellido, su nombre, debía de cuidarlo, de resguardarlo, que los padres a uno le daban un apellido limpio, claro. Y que ese apellido limpio uno debería de conservarlo a sus hijos. Sí. Entonces, el nombre, uh-huh. o sea, el nombre... Y el nombre pasa por la honradez. Sí, o sea, soy de una familia donde la honradez era un valor clave, fundamental, era parte del concepto de la honra de la familia. Uh-huh. La honra. Entonces, la honra de la familia. ¿Qué más, rectora? La equidad. Uh-huh. La equidad. Y creo que ayudó mucho en la equidad mis años de internado. Uh-huh. Porque yo estuve 3 años en un internado de señoritas. Y compartí con diferentes jóvenes de diferentes clases sociales, desde hermanas de diputados, hermanas de parientes del general López Arellano, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a todos nos miraban por igual. Uh-huh. O sea, todos andábamos con el mismo uniforme, todos limpiábamos el dormitorio una vez a la semana, uh-huh. Todas comíamos en la misma bandeja de metal en el comedor, uh-huh. todas teníamos la misma comida. Uh-huh. Entonces, por eso para mí el concepto de equidad nunca fue difícil asumirlo. Yo miro a todas las personas por igual, independientemente del rango que obviamente uno reconoce ya. en la autoridad. Por supuesto. Pero el concepto de equidad para mí es fundamental. Doña Julieta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Fui formada en la Iglesia Católica, como toda mi generación, con todos los ritos del bautizo, el matrimonio, bautizo de los hijos. Mis hijos estudiaron en colegios públicos, digamos, privados católicos, en el San Francisco y en el San Miguel. Lo que sí diferencio es entre Dios y la Iglesia. Uh-huh. ¿Verdad? La Iglesia no es Dios. Las iglesias no son Dios. Las iglesias son oficios, son profesiones, uh-huh. ¿verdad? Son formas
de hacer la religión. Uh-huh. No coincido con todas las iglesias, uh-huh, ni coincido con las formas como uh-huh las iglesias se acercan a Dios. ¿Quieren encapsular a Dios en una forma de creer? O sea, digamos, de creer a veces hasta en lo absurdo, uh-huh, de creer que la injusticia es causa de Dios, uh-huh, de creer que la desgracia son problema de Dios, uh-huh, de creer que los gobernantes para hacer buenos gobiernos, aunque hagan malos gobiernos, siempre invocan a Dios. Uh-huh. Nos hacen creer que lo que pasa en el país es en nombre de Dios. Yo no creo en eso. O sea, Dios no es una figura, no es una concepción para castigar. ¿Qué es Dios para usted? Para mí es una serie de, digamos, de valores que tienen que ver con prácticas de cotidianeidad, que tienen que ver con el respeto, que tiene que ver con un concepto de convivencia, con un concepto de altura. Uno, la imagen que en mi familia se tuvo de Dios, era un Dios de justicia, ¿verdad? Dios creador. Era un Dios de justicia, era un Dios creador. Digamos, obviamente, no es lo mismo el concepto de Dios creador de la Edad Media que el concepto de Dios creador de esta época. Los avances científicos, los físicos, para el caso tenemos muchos avances, digamos, la física cuántica, todo esto hace que ese concepto de creación de universo se vaya moviendo desde los antiguos dogmas hasta lo que hoy conocemos del universo es muy diferente. Uh-huh. Y por eso para mí la etapa del Renacimiento francés fue tan importante en mi formación, en la etapa de los físicos, todo ese avance de Descartes, Galileo, Kepler, digamos Newton, para mí los físicos son grandiosos y son los que han marcado realmente este ritmo de crecimiento y desarrollo de la humanidad. Déjeme inquirir un poquito más en el asunto personal para luego ir a una pausa y luego aprovechar la conversación y derivar en reflexiones sobre asuntos académicos y asuntos nacionales. Pero es interesante siempre conocer ese lado personal de una figura pública como usted. ¿Cómo ha sido su papel de madre? Bueno, creo que es el caso de las madres que trabajamos y siendo maestra, eso tiene un agregado probablemente diferente. Uh-huh. Porque uno se desempeña en su oficio, en su profesión. Los que somos profesoras generalmente estudiamos mucho, leemos mucho, tenemos que estudiar mucho para nuestras clases. Claro. Y creo que uno comparte ese tiempo entre su trabajo en su institución, luego su trabajo en casa, estar pendiente de sus hijos, uh-huh, de las necesidades que tienen, uh-huh, y tratar de descubrir en qué les puede ayudar para que ellos puedan avanzar. Luego estar pendiente de los trabajos de ellos, de sus responsabilidades. ¿Una maestra le exige más a sus hijos? No creo que haya sido mi caso. Digamos, yo tuve de mis tres hijos, le di clases a Alejandro, a mi hijo menor, porque estudiaba sociología en la universidad. Y creo que, bueno, yo le preguntaba como al resto de los estudiantes, nunca traté de exhibirlo, de que le preguntaba más y que él tenía que saber ¿ya? más que los demás. Me imagino que no es cómodo para un hijo ser alumno de la mamá. Desde luego, ¿verdad? Él tenía que pasar por mi clase porque era una sección única y yo era quien la daba. Ya. Entonces, pero no se les exige más, creo, de lo que... Creo que uno tal vez los comprende más también porque está entre jóvenes. Yo he trabajado siempre entre jóvenes y desde que comencé a trabajar en la universidad, trabajé con muchachos de entre 17, 22 años, un poco más. Respóndame brevemente. ¿Es cierto que después de perder un hijo, no queda más que perder? No queda más que perder. Se perdió todo. Y la vida es... totalmente diferente. Todos los días
uno piensa en su hijo. Todos los días hay una lágrima. Uno el tiempo lo ve de otra forma. La temporalidad se recompone, ¿verdad? Y uno valora las cosas de otra forma. ¿Se compara con otro dolor? No, yo perdí a mi padre cuando tenía 22 años, perdí a mi madre cuando tenía 32, perdí a mi esposo cuando tenía 54 años y a mi hijo lo perdí cuando tenía 57 años. Y no hay otro dolor igual. Porque al final la muerte de una madre y el padre es dolorosísima, ¿verdad? Uh-huh. Dolorosísima. Uh-huh. Pero el tiempo va uno explicándolo. Y uno tiene su familia, su familia va creciendo, racionalizando la muerte, ¿no? Sí. La muerte del esposo igual es muy duro, la muerte del compañero, la compañera, para un hombre. Cuando yo perdí a mi esposo, él tuvo una enfermedad 6 años, uh-huh, y yo me preguntaba cómo va a ser el día después. Pero luego, y el día después llega. Pero uno siente que ha perdido algo enorme, ¿verdad? La vida ahí se le recompone totalmente, ¿verdad? Pero la pérdida de un hijo es totalmente diferente. Es un dolor permanente. Uh-huh. Es el recuerdo constante donde uno está, si sale, si va de viaje, si le compra a los otros hijos, si compra en el supermercado lo que a él le gustaba. Claro. ¿Cuántas cosas quedan, ¿no? Es cosas permanente. Entonces ya uno no le queda más que perder, ¿verdad? Después de la muerte de un hijo, uno ya ha perdido, lo que no significa que uno se vuelva cínico en la vida. Desde luego, lo entiendo bien. Sí. Tomémonos un respiro, doctora Castellanos. Tomémonos un minuto. Tiene la palabra nuestros patrocinadores. Esto es Vanegas en Canal 5 de Televicentro. Siga aquí. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Gracias por estar aquí todos los domingos. Ustedes y nosotros tenemos una cita a las 10 de la noche por Canal 5 en el programa Vanegas, una conversación que transcurre siempre edulcorada con el buen humor de una caricatura elaborada en vivo. Si no ve nuestro programa el domingo a las 10 de la noche, puede disfrutar de él el domingo siguiente a las 7 de la madrugada. Gracias por acompañarnos en cualquiera de nuestros horarios. También puede regar la voz con sus amigos y con la comunidad de fuera de nuestras fronteras o aquí mismo para que disfruten de nuestro programa a través de nuestra página web. El sitio en internet de esta estación de televisión se puede encontrar bajo el dominio www.televicentro.hn. Ahí hay ventanas fantásticas para disfrutar de toda la programación de los canales de la Corporación Televicentro. Nosotros, por supuesto, muy humildemente,
pero muy entusiastamente, le recomendamos que nos prefiera a nosotros y haga clic en la ventanita del programa Vanegas y disfrutará de un programa no mejor ni peor que ningún otro de la televisión mundial. Simplemente único, simplemente diferente. Programas de entrevistas hay muchísimos, de todo tipo, con estupendos interlocutores, estupendos entrevistadores, pero un programa con preguntitas de un hombre inquieto, digamos, pero edulcorado con una caricatura que elaboramos con todo el torrente del caudaloso cariño de nuestros espectadores. Para nuestro visitante, Only One, solo este programa. Y alabado sea el Señor por eso, por supuesto, pero celebremos que tenemos un programa único en la televisión mundial. Perdone que defienda con tanto ahínco el estilo de nuestro programa, señora rectora, pero no, nos sentimos emocionados de tenerle a usted aquí, de compartir este formato. Muchas gracias. Y de estarle dibujando además. Espero hacer justicia con la guapura de su pelo, que es lo que ya llevo. Ahora voy con todo lo demás. El desafío va creciendo para mis manos. Espero estar a la altura. Muchas gracias. Espero estar a la altura. ¿Usted es aspirante presidencial? En absoluto. Nunca he manifestado un interés por la política partidaria, pero sí por la política institucional, por el país. Y probablemente de ahí viene la confusión. Hay personas que creen que solo los políticos pueden hablar de política y solo los políticos que están en un partido pueden hablar de temas de país. Pero ¿Lo dice por mí? ¿Le molesta la pregunta? No, en absoluto. En absoluto. Me refiero en términos generales. Ya. Porque yo en lo particular, la formación de socióloga que tengo es una formación que fomenta mucho la ciudadanía y estoy consciente de mis derechos y de mis deberes. Y entre mis derechos está realmente, referirme, opinar, hablar de lo que creo, de lo que he estudiado. Lo entiendo bien. Y de mis conceptos. Entiendo bien. Generalmente creo que alguna gente me lo pregunta con muy buen ánimo porque ve en mi persona, potencialidades. ¿Han llegado a proponérselo? No, nunca, nadie. ¿Y si se lo propusieran? Creo que el ingeniero Narral en un programa de televisión me invitó a ser parte de su programa. Me parece que le contesté en ese mismo momento posteriormente. Yo respeto a los políticos, obviamente. Hay políticos respetables. Respeto la política, es la forma realmente de organizarse en diferentes equipos, grupos, partidos. ¿Sí? Que puedan hacer propuestas. Y el hecho de que diga que no me interesa tiene que ver con algo muy, muy particular. Yo estoy ahora en una institución en la que he trabajado siempre, que es mi amor realmente, como es la universidad. Y creo que se le hace daño a una institución cuando desde su interior se trabaja para otros con otros objetivos. Si retirada de ahí se lo llegan a proponer, ¿siempre va a decir que no a la política como para ser candidata a un cargo de elección? Es que fíjese que yo no creo que eso llegue, porque yo no tengo partido político. Yo he votado ya por todos los partidos que hasta antes de estas elecciones habían participado en las elecciones. ¿Incluyendo el Partido Nacional? Incluyendo el Partido Nacional. Yo he votado por candidatos a la presidencia por el Partido Nacional y por diputados también. ¿Votó por el actual presidente? El voto es secreto. El voto es secreto, pero debo decir... Es una forma bonita de decirme que sí. El voto es secreto y yo voy a decirle que ya he votado por presidentes, he votado siempre por la mejor opción que me parece en su momento, por candidatos a diputados. ¿Cómo los elige a los diputados?
por cuando todos le los presentan partidos, esa papeleta? Por todos los partidos. ¿Tiene dificultades para ajustar 23? Lamentablemente no puedo votar por usted, ni pude votar por el diputado, por el amigo de Cortés, don se me había olvidado el nombre, digamos, qué pena, pero no, digamos, no pude votar porque son por el departamento de Cortés, pero en Francisco Morazán voto por todos los partidos, por diputados de todos los partidos, por don Toribio Aguilera, me refiero. Ah, muy bien. No pude votar por don Toribio, que siempre fue para mí quizá el mejor diputado que hemos tenido nosotros. Uh-huh. Fue un amigo de la democracia excepcional y de la universidad. Ya. Él integró la comisión de seguimiento, pero nunca pude votar porque por el departamento de Cortés. ¿Qué opina de don Osvaldo Ramos Soto? Fíjese que no es una persona con la que tengo coincidencias, ¿verdad? Ni como rectora, ni como político. Señora rectora, ¿qué tipo de universidad, encapsúleme la respuesta porque esto le daría para darnos un discurso, ¿qué tipo de universidad quiere usted construir al pueblo hondureño? Bueno, en principio una universidad pública, pero pública y fuerte, respetada. ¿En qué sentido? Fuerte en el sentido que sus académicos hagan las mejores investigaciones, que sus profesionales que gradúa sean los mejores formados, que sea una universidad pertinente. Esto significa que las carreras que se desarrollan estén de acuerdo con las necesidades del país. ¿Están cerca de construirla? Estamos cerca de construirla. Una universidad que sea reconocida en el plano internacional, una universidad que tenga una voz propositiva en el país, en los diferentes temas que en el país se debaten y se aprueban en el legislativo. Estamos próximos por varias razones. Digamos, primero, porque como universidad pública, la reforma universitaria que comienza desde ya varios años, pero que su último trayecto lo vive con el cambio de la ley orgánica en el año 2005, es una reforma que le dio a la universidad la posibilidad de salvarse. Si vemos las debacles que hay en las instituciones públicas en este país, creo que no pasan de tres las que están con mejores fortalezas, que es la universidad, el Banco Central, también es una institución fuerte, y probablemente la Comisión de Banca y Seguros, uh-huh, estemos en ese grupo, ¿no? El resto se debate entre liquidarse, uh-huh, y entre privatizarse. Esas, uh-huh, son las dos opciones. Uh-huh. Entonces, para nosotros la reforma a la universidad del año 2005, que fue una reforma impulsada por los cinco partidos políticos, la agradecemos muchísimo y la reconocemos porque fue la oportunidad de que la universidad se salvara a sí mismo y al mismo tiempo fuera la oportunidad para la juventud. Doña Julieta, ¿usted nos garantiza a los contribuyentes que los dineros de la universidad se manejan con absoluta honradez? Absolutamente. Absolutamente todo lo que se maneja en la universidad se hace resguardando todas las garantías de los procedimientos legales constituidos. ¿Es demostrable eso? Totalmente. Nosotros tenemos casi presencia permanente del Tribunal Superior de Cuentas en la universidad, siguiendo los procesos de compras y de adquisiciones. Hábleme de auditorías un poquito más serias, señora rectora, más allá del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, voy a decirle que con nosotros son serios. O sea, yo los tengo en la universidad totalmente de lleno. Es más, a veces pidiendo información que nos parece insignificante. Es más, a veces he tenido que llamar al presidente del tribunal. En sus momentos lo he hecho, para preguntarle que si ellos están solicitando. ¿A qué se debe esta minucia? ¿A qué se debe este interés tan especial? Sí, yo creo que se debe, y voy a decirlo, y no depende
de los magistrados, debo decirle, porque cuando les he consultado, uh-huh, de que si la información que están pidiendo sus auditores obedece a una exhaustiva investigación que están haciendo, ellos me han contestado diciendo que se están excediendo, uh-huh, en lo que solicitan y que no obedece a una disposición que ellos hayan tomado. Por lo tanto, entendería como lectura que hay sectores interesados en descubrir algo en la universidad que pudiera llegar a sembrar dudas sobre el manejo de los fondos. Muy bien. Entonces, yo siento que en el país hay buenas instituciones, y por eso les decía que nosotros son serios, porque lo que pasa es que depende a quién investigan. Uh-huh. Cuando investigan a alguien como la universidad, que pudiera haber un interés en decir, no es cierto que la rectora es honrada, como dicen, y aquí le tenemos las pruebas, examinan al detalle. Sin embargo, con personas como Mario Zelaya en el Seguro Social, dejaron pasar una barbaridad de procedimientos que no generaron ninguna duda, que nadie las miró, o que si las vieron no las quisieron ver. Sí. Entonces, en el país hay buenos investigadores. El interés es que el desempeño depende de a quién se está investigando. Sí. No todo el tiempo es el mismo interés. Ahora, ¿qué opina usted de las universidades no oficiales? ¿Se refiere a las universidades privadas? Sí. Digamos que hay universidades muy buenas. Nosotros tenemos... ¿Significa que hay otras no tanto? No tanto, pero significa algo más. Hay universidades que yo lamento que se conozcan tan poco, como el Zamorano, uh-huh, ¿verdad? O sea, el país tiene una institución de educación superior especializada en temas agrarios, que es excelente, y que ese sería un rostro para el país, que lo colocaría en una posición de educación superior muy buena. Uh-huh. Entonces, es una universidad con la que tenemos muy buenas relaciones. Hay otras universidades con que igual tenemos muy buenas relaciones, uh-huh, no tan internacionalizadas como el Zamorano, pero que igual están haciendo inversiones importantes en materia de educación superior. Y hay algunas que no están a la altura. Hay algunas que no están, que necesitan mayor inversión en educación superior, sobre todo en espacios para la enseñanza de la ciencia dura, de la ciencia básica. Sobre todo nos preocupa que se llaman tecnológicas. Como comentábamos fuera de la grabación del programa, la Universidad Nacional Autónoma es la que tiene el mayor número de carreras técnicas, uh-huh, en el país. Tenemos ahora alrededor de 16 carreras técnicas universitarias. Uh-huh. Otras universidades que se llaman tecnológicas no tienen carreras técnicas. Uh-huh. Es para esas carreras, perdóneme este detalle, es para ese tipo de carreras técnicas. ¿O para qué que la Universidad Nacional está anunciando traída de maestros de fuera del país? Estamos ahora en el diseño de, y ya en la propuesta, en algunos casos, hay diferentes niveles. Hay carreras técnicas que ya están en fase de diseño, uh-huh, y hay otras que se están concibiendo en este momento. ¿De cuántas estaríamos hablando más o menos? Estaríamos hablando entre 35 y unas 40 carreras técnicas para el 2000, finalizando el 2016. ¿Y en qué disciplinas principalmente? En diferentes disciplinas. Estamos hablando en área de la salud. ¿Salud? En salud. Las ingenierías. Uh-huh. La producción de cárnicos. Uh-huh. La producción de concentrados y alimentos. Le van a entrar a lo agrícola también, entonces, a pisar un poco más fuerte ahí. Más fuerte en estos temas. Uh-huh. También en los temas de la producción de café y cacao. Uh-huh. Ya tenemos en café un técnico en catación de café, que lo hacemos con el ICAFE, pero vamos a ampliar la oferta en café y cacao.
hicimos visitas este año a universidades españolas, sí, y a universidades francesas. En Montpellier estuvo el equipo de los vicerrectores y el director de las carreras técnicas, y en España para el tema de los cárnicos. Si quiere, me cuenta de esa experiencia después de una pausa. Perfecto. ¿Le parece bien? La doctora Julieta Castellano, rectora de la máxima casa de estudios del país, comparte con nosotros hoy en el programa Vanegas, que se detiene un minuto para darle la palabra a nuestros patrocinadores. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Dibujo y converso, converso y dibujo, como suelo hacer cada domingo en nuestra cita a las 10 por la noche. Después de la película de Noche de Gala, usted no tiene excusa para no seguir viendo televisión. Antes del descanso, disfrute de nuestro programa. Para nosotros, por supuesto, su compañía significa un desafío colosal y estamos siempre queriendo estar a la altura de sus exigencias. Dibujamos y conversamos. Siempre tenemos un invitado especial que tiene bastante que aportarle a la sociedad, sus opiniones, su propio testimonio de vida, para poder entender por qué pasan las cosas, por qué las personas actúan como actúan, quiénes son los líderes de nuestra sociedad en todos los órdenes. Y, por supuesto, para mostrarles nuestro agradecimiento por el interloquio, les obsequiamos un dibujo elaborado aquí en vivo. Esa es la impronta que hace único este programa que les invito a ustedes a acompañar siempre. Hoy estoy aquí a medio camino en el dibujo que vamos a entregar cuando nuestro programa finalice, de nuestra querida invitada, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Linda su sandalia, rectora. Voy a dibujárselas aquí. No son de peregrino, pero son hermosísimas sandalias. Hermosísimas sandalias. Voy a tratar de ser justo aquí en el detalle, por supuesto. Tantos caminos que anda uno por la vida, ¿verdad? Tantos caminos que anda uno por la vida. Querida rectora, la universidad recibe un producto ya a punto de acabar. En ese orden de ideas, evaluando los niveles que preceden al universitario, ¿qué evaluación hace usted? ¿Qué tipo de sistema educativo tenemos y qué tipo de producto nos está aportando a la sociedad el sistema educativo desde los primeros años del parvulario? La universidad necesitaba la reforma. La universidad estaba en agonía. Una agonía que se prolongó demasiado tiempo. Uh-huh. Yo debo decirle que en los años 80... se nombró la comisión, el año 90, se nombró la comisión Quesada, que presidió don Arturo Quesada, el rector Quesada, y acompañó Ramón Oquelí, Oscar Soriano y otros universitarios. Lamentablemente se prolongó demasiada esa agonía y llegamos a unos niveles realmente deplorables, uh-huh, en Centroamérica. Uh-huh. Si nos comparamos con las universidades hermanas nuestras, ¿quiénes son nuestras hermanas en Centroamérica? La Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Y pasaban cosas similares? No, el caso de la crisis de la universidad creo que vivió la peor crisis. La que no ha padecido crisis es la UCR en Costa Rica.
Es la universidad que se mantuvo siempre en su, en su postura de crecimiento permanente. La Universidad de Panamá, intervenida políticamente después de la intervención norteamericana y golpeada políticamente. La de El Salvador, golpeada militarmente en los años de la guerra civil, terriblemente golpeada. San Carlos igual. Nosotros con otro tipo de crisis que dañó muchísimo la universidad. Y habían varios componentes. Había que terminar con la paridad en el gobierno universitario, porque las autoridades habían delegado en los estudiantes decisiones que son de autoridad universitaria. Y se había dispersado el gobierno universitario de una manera catastrófica. Se había distorsionado los estudiantes en algunas facultades, como en economía y en otras, en ingeniería, eran los que distribuían la carga académica, los que decían que el profesor daba clases, los que seleccionaban. Muy bien. Eso era una cosa. La reforma resolvió eso. La reforma resolvió eso. Había otro tema que era también de un agravante enorme, y era el bajo índice de rendimiento de los estudiantes. Nosotros teníamos 37% de los estudiantes en una franja de riesgo, eso quiere decir con un índice menor a 40%. Luego eso digamos ha bajado ahora. Ahora tenemos el 17% del universitario está en una franja de riesgo que pensamos mejorar, pero hay de una mejoría permanente. No, bueno, venir eso, del 40 al 17 es un avance. Es un avance. Sí, por supuesto. Un avance enorme. Para eso tuvo que ver bastante la prueba de actitud académica. A la universidad se le critica mucho por la prueba algunos sectores, porque dicen que discrimina, que la universidad no acepta a todos, que rompe los sueños de los jóvenes. Pero el estudiante debe de saber que para ser universitario hay que hacer un gran esfuerzo, y ese esfuerzo debe de tenerlo desde que está en secundaria. La universidad no es para entregar un título, es para formar profesionales. Exacto. Y para formar profesionales se requiere de competencias en las disciplinas del conocimiento. Pero también estamos viendo que hay universidades de las públicas que aceptan a una cantidad enorme de estudiantes, pero se les va el 60-70%. Para el caso, están recibiendo de primer ingreso 1.800 estudiantes, y a los 4 años se les gradúan 300. Eso significa que hay un proceso de fuga de estudiantes enormes por diferentes razones. Entonces, es un espejismo decir nosotros estamos recibiendo a todo el que quiere matricularse, y luego que venga a probar si puede o no puede la universidad. Además, en todos los lugares del mundo son esos los estándares. En todos los lugares, todas las universidades hacen pruebas actualmente. Y algunas universidades del mundo la puerta es más estrecha todavía. Es más estrecha. Fíjese que inclusive en Cuba, que podíamos decir con un sistema educativo totalmente incluyente, ya la universidad es otra cosa. Claro. Entra a la universidad, pero pase por la prueba para ver si usted adquirió en los 13 años que estuvo entre primaria y secundaria y la prepa las competencias para ingresar a la universidad. Desde luego. Entonces, en ese sentido hay medidas que se debieron tomar, y esa universidad, afortunadamente, la nuestra universidad, afortunadamente tomó esas decisiones importantes, y debemos agradecer, creo yo, y reconocer a los 5 partidos políticos que en ese momento se dieron cuenta que era clave esa reforma. Y esa para reforma, el país. Y esa prueba de aptitud, esa evaluación que ustedes hacen para abrirle la puerta al muchacho, ¿qué les dice? ¿Qué tipo de muchacho están recibiendo? Mire, la prueba, al estudiante ya se le dan 400 puntos de entrada. Él tiene que hacer 300 puntos, básicamente la prueba básica de comprensión de lectura y lógica matemática. ¿Y qué están descubriendo? Hay muchas falencias, pero no solamente en el sistema público, también en el sistema privado. Creo que el sistema público tiene muy buenas escuelas, y también el sistema privado tiene muy buenas escuelas. La universidad está recibiendo estudiantes
O sea, es la única universidad que tiene una muestra nacional. Sí. De ahí ninguna universidad tiene la muestra nacional que tiene la autónoma. Sí. Porque, digamos, la pedagógica, digamos, recibe mucho más del sector privado, público. UNITEC recibe básicamente y casi exclusivamente estudiantes que van del sistema privado. Nosotros, además de tener la mayor cobertura de los dos sistemas o los dos subsistemas, tenemos a nivel nacional estudiantes y podemos tener realmente pruebas de valoración. Y de públicos y de privados, además. De públicos y de privados, claro, de los dos sistemas. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, digamos, hasta la prueba del 2012, porque no hemos dado resultados 2013, los vamos a hacer próximamente. Queremos esperar que comience las clases para dar los resultados. Sí. Pero hasta el 2012, los 15 primeros colegios que tenían las mejores calificaciones eran privados. Y el primer colegio público que ingresa en el ranking es público y es el colegio de la Universidad Pedagógica Nacional. Que en la posición 16. 16, que digamos es una institución élite en el país por las características de su funcionamiento. Pero a nivel individual, porque una cosa es que uno evalúe los colegios, sí, y otra es muchacho por muchacho, sí. A nivel individual, nosotros tenemos estudiantes del sistema público que tienen extraordinarios resultados. Entonces, hay que hacer ambas valoraciones. Desde luego. Ahora, nosotros tenemos en la universidad mayor ingreso de estudiantes que vienen del sistema público. Uh-huh. El número es mayor que el que viene del sistema privado. La universidad, además, la Autónoma de Honduras, tiene el 55-58% de toda la matrícula del sistema de educación superior, de toda la matrícula. Mayoría eso, absoluta, como diría un diputado. Por eso es que la universidad es una macro universidad. Desde luego. El concepto de macro universidad tiene dos significados. Una, que es la universidad donde se enseña el mayor número de áreas del conocimiento. Nosotros tenemos en la universidad áreas del conocimiento que solo la autónoma las desarrolla, ninguna otra universidad las tiene. ¿Cuántos estudiantes tienen ahora? Estamos esperando una matrícula de 82 mil estudiantes. ¿Cuántos campus tienen? Tenemos 8 presenciales más el campus central. ¿Tienen un programa de ampliar esos campus para llegar a más departamentos del país? Tenemos el programa, bueno, voy a hacerle el mapa completo. Sí. Tenemos el campus central. Sí. 8 centros regionales presenciales. Sí. Tenemos 8 centros presenciales a distancia. Sí. Significa que se trabaja los fines de semana. Uh-huh. Y tenemos 5 centros de educación virtual, que son los últimos que se ha abierto en esta nueva etapa democratizadora de la educación superior. Estos centros de educación virtual están en Choloma, está en Puerto Cortés, sí, Islas de la Bahía, Gracias y Ocotepeque. La ampliación está haciendo por la vía virtual. No tenemos contemplado abrir nuevos campus regionales. La universidad se adelantó realmente a la regionalización del país. Si usted ve la regionalización que hay con el Plan de Nación, nosotros estamos en esas regiones hace 2 décadas, hace 4 décadas. Desde antes de que a los políticos se les ocurriera. Desde que antes de que a los políticos trabajaran en un plan de nación, en un proyecto de 30 años. Por supuesto. Entonces estamos en el norte, estamos en el litoral atlántico, estamos en occidente, en el centro, en el sur, en oriente, en Olancho y en Dalí. Entonces, cada centro regional responde o trata de responder a la necesidad de su región. Por eso es que ahora, en este plan de ampliación de las carreras técnicas, ajá, los centros regionales tienen que asumir un rol importante. Por supuesto. En el caso de Choluteca, su nodo fuerte es el área marítimo-pesquero. Claro.
que no es la misma realidad del de Comayagua, del de San Pedro Sula, etcétera. Que es la fruticultura, sí, la verdura exportación. Por supuesto. En el caso de Olancho tenemos lácteos, sí, y concentración de alimentos, ese, sí, va a ser el fuerte. El caso de Occidente, la parte del café y turismo. En el norte, estamos en San Pedro Sula, vamos con un proyecto bien ambicioso de las ingenierías. Ahí nosotros queremos que sea el componente tecnológico en la ingeniería, sea desde lo luego más fuerte en una BS, ¿no? Por supuesto, para impulsar esa zona industrial del país. Esa zona industrial del país. Desde luego. Y en el lado del Kurla, allá tenemos la parte de ecología, desde digamos luego, turismo, y todo lo que es bosque tropical húmedo. Como corresponde. Ahora que mencionó a los políticos, tengo algunas preguntas que hacérsela. Pero para no mezclar una cosa de la altura de la que estamos hablando con esos otros rollos, entonces lo vamos a dejar, okay, para el último segmento del programa. Okay. Donde tenemos un minuto, la última pausa del conversatorio de hoy en Vanegas, en Canal 5, el líder de la televisión nacional. Siga con nosotros, por favor. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Señora rectora, doña Julieta Castellanos, desde su ventana, ¿cómo se ve o cómo se ha visto el transcurrir del primer año del gobierno del presidente Hernández? Bueno, creo y la opinión que tengo del presidente Juan Orlando Hernández es que es una persona que toma decisiones, que asume riesgos, ¿verdad?, y que enfrenta los problemas. ¿Qué le han parecido los resultados de su gobierno? Los resultados, hay temas que son muy importantes. En el tema de seguridad creo que es que es muy significativo las decisiones que se han tomado. En el tema de perseguir el crimen de más alto perfil, el crimen de alto perfil que obviamente deja en el país, no solamente los temas de las muertes violentas, sino que ha penetrado el Estado y que desestabiliza un Estado de Derecho cuando el crimen es tan fuerte. Uh-huh. Yo creo que ese punto es muy importante. Vemos una persona que quiere cambios en el país, en tema de economía, está tomando decisiones que pueden verse resultados de mejorías significativas en los próximos tiempos. Cuando creen algo, lo asume con mucha vehemencia, y lo estamos viendo en el tema de la policía militar y su propósito de que tenga rango constitucional, un tema donde probablemente sea de los más polémicos de este primer año. ¿Cree usted que lleva al país por el rumbo correcto? Creo que se están tomando decisiones que van a cambiar el rumbo del país, que van a dar un giro en temas que venían dándose con unos resultados cada vez más negativos. Entonces, ¿me quiere decir un rumbo positivo? Un rumbo positivo, aunque hay temas que hay que verlos con más cuidado. ¿Por ejemplo? La ley de seguridad pública, uh-huh, hay que verla porque es un tema que creo que hay un optimismo desbordado y una falta de datos que nos reflejen la realidad del país para generar expectativas que no van a poder cumplirse. ¿La policía la están limpiando como debieran? No creo.
Yo creo que ahí hay problemas, y no digo que sea fácil hacerlo. Generalmente la corrupción casi nunca deja pruebas. En el crimen tampoco se encuentran a veces las evidencias, y los jueces se van por las evidencias. Uh-huh. Pero debieron encontrarse otras formas que no fueran de la justicia ordinaria. ¿Sí? Para limpiar la policía. Creo que irse por la justicia ordinaria ha llevado a los inconvenientes que se están teniendo, y esos inconvenientes retrasan el hecho de que se tenga una policía confiable y una policía profesional. Si tuviese que darle algún consejo para lo que queda de la andadura de esta administración de 4 años que ya lleva uno, ¿en dónde le diría usted al presidente que pise más firme el acelerador? Yo creo que por la complejidad del país, un presidente, una persona que quiere lo mejor para el país, que piensa en Honduras, debe de escuchar a diferentes sectores, no solamente a sus partidarios. Uh-huh. Creo que eso le da la oportunidad a un funcionario de cualquier nivel, pero más todavía con la gran investidura de un presidente, por supuesto, de tener las lecturas diversas, más completas. No me atrevo a darle un consejo al presidente en ningún tema puntual. Es una persona inteligente, capaz, bien intencionada, que es mi concepto, pero esa buena intención y ese afán de reforma pueden llevar a que se tomen decisiones que no lleven a resolver los problemas como se esperan. Desde luego. De ahí la necesidad de escuchar a diferentes demás. Sectores, a los demás. Por supuesto. Tengo una caricatura para honrar su presencia en el programa, doctora Julieta Castellanos. La muestro al público. Este es el resultado de la labor en la que he estado a lo largo de nuestra conversación. Mientras conversábamos, estaba yo aquí entretenidito dibujándole. He tratado de ser justo con los detalles, pero no es importante mi opinión, sino la suya, doña Julieta Castellanos. A ver, muchas gracias. ¿Qué le parece el obsequio de nuestros espectadores? Ah, está bien. En nombre de todos los espectadores del programa, muy agradecidos por su presencia hoy con nosotros en el foro. Me quedan unas preguntitas que me gustaría que me respondiera con una palabra, si le fuera posible, señora rectora. En una palabra, ¿cuál es su propósito en la vida? Cumplir con mis deberes, con mis funciones. ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? No tengo problemas, creo que debe haber, digamos, libertad, y lo importante es que la gente sea feliz. ¿Recomiéndenos un libro? Es que hay muchos libros que realmente son interesantes. ¿Qué le enseñó leer Romeo y Julieta, doña Julieta? Bueno, esa fue una novela que uno ve en sus años de secundaria cuando lee a Shakespeare. Y es un romanticismo de la época, ¿verdad? Es una época de la literatura donde el romanticismo y el martirio casi y el amor casi van juntos. ¿Dónde espera pasar la siguiente etapa de la vida? Bueno, ahora estoy como rectora, me imagino que jubilada, haciendo las cosas normales que se hacen en esas edades. ¿Y en la siguiente dimensión, más allá de lo humano? No sé, no pienso en eso. ¿Con cuánto califica de 1 a 10 al gobierno? No tengo una calificación numérica porque a veces se puede ser injusto. Creo que el gobierno ha sentado en este primer año bases importantes, y hay otras que nos generan preocupación y expectativa. ¿Guarda rencor contra los hechores? No, quiero justicia. ¿Los golpes de Estado son del pasado? Ojalá. ¿Quién es su héroe? Tengo muchas personas a las que admiro. ¿Cómo quedará la universidad cuando usted termine su gestión? Esperamos avanzar mucho más y ojalá quede un equipo que dé continuidad y que mejore más todavía. ¿Se sintió cómoda entre nosotros? Por supuesto. La hemos pasado estupendamente y le agradecemos mucho. Gracias. Gracias y muchos éxitos siempre. Gracias a usted.
A todos, gracias por haber acompañado nuestra conversación con la señora rectora de la Universidad Nacional, doña Julieta Castellanos. Agradecidos con ustedes. Que lo que queda del domingo sea maravilloso. Gracias. Adiós.